Sean bienvenidos, ustedes fans de Apple, espero se encuentren muy emocionados. Como ustedes saben, chicos, aquí en el canal tenemos una sección llamada 48 horas, que es un video, es un formato donde pretende enseñarte qué es lo que puedes hacer con el iPhone que tenga yo te esté enseñando en ese video, ¿ok? Entonces, la idea es que tú sepas qué se puede hacer con ese iPhone hoy en día, ¿ok? ¿Para qué te va a servir? ¿Qué tal su batería? ¿Qué tal su rendimiento? ¿Su uso? Sin las costumbres de otros contenidos, de otros formatos donde te dicen, oh, qué viejo es este iPhone, ¿cómo lo puedes tener en pleno 2022? Ay, no puede ser, es muy viejo, mira, qué viejo es, solamente lo puedes usar en llamadas. Nada de eso, aquí en VIP no se hace eso, solamente se te da la experiencia en un video. Yo obviamente me esfuerzo por darte toda la información sobre el iPhone y el cómo actúa en 2022, ¿ok? Así que tú sabes que vamos o tratamos de ir cronológicamente. Y si se nos olvidó alguna generación, alguna versión, lo volvemos a hacer aunque nos hayamos quedado en una generación superior, ¿ok? Y bueno, chicos, hoy seguimos con la generación siguiente, cronológicamente, y es que ya hay un 48 horas del iPhone 6S Plus, ¿ok? Nos habíamos quedado en ese video del iPhone 6S Plus, ¿ok? Y pues es un buen dispositivo, la verdad es que es un dispositivo muy bueno. Yo creo que con cambiarle la batería es igual a un iPhone 13. No tiene lo mismo obviamente que un iPhone 13, pero la experiencia es igual y puedes hacer exactamente lo mismo en esencia, ¿ok? No en especificaciones, en esencia, ¿ok? Ahora, tú ya sabes cuál sigue. Muy bien, pues te presento, es el iPhone SE de primera generación, 2016. Pues sí, chicos, el iPhone SE primera generación ya lo estaban esperando muchísimo, muchísimo aquí en el canal. Varios comentarios en el video pasado del iPhone 6S Plus me decían, ¿para cuándo el iPhone SE 2016? Y es que yo quería encontrar la versión Rose Gold, ¿ok? O la versión dorada. Estaba a punto de conseguirlo, pero no sé por qué, pero nunca pude concretar una cita con el vendedor. Nunca lo pude hacer bien, no sé por qué. Yo creo que igual por la ubicación en la que se encontraba el vendedor, porque hay vendedores que están muy lejos de donde yo vivo y a veces pues no les queda cerca donde yo les pongo el punto a quedar, ¿no? Entonces el que yo pude obtener fue el gris espacial, ¿ok? El gris espacial. Ahora vamos a dar un repaso de qué fue el iPhone SE 2016 o primera generación. Fue presentado el 21 de marzo del 2016, pocos meses de que obviamente ya haya salido el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. ¿Qué pretendía? ¿Qué pretendía este iPhone SE? ¿Ok? Bueno, rápidamente venía con un diseño muy, muy, muy parecido, un diseño reciclado al iPhone 5S, que ya también tenemos un 48 horas con este teléfono. Tenía un diseño súper, súper idéntico al iPhone 5S, pero tenía algunas variantes en algunos detalles, ¿ok? Pero eso ya lo veremos en el unboxing que le vamos a hacer, ¿ok? Pero bueno, ¿qué pretendía hacer este iPhone SE primera generación? Rápidamente, un iPhone económico con especificaciones del iPhone 6S y 6S Plus, que eran las generaciones de ese momento, ¿ok? Especificaciones actuales del 2016, en un cuerpo compacto, en un cuerpo de 4 pulgadas, que ya teníamos en los iPhone 5, 5S y 5C, pero con especificaciones de la actualidad del 2016. Ahora, ¿qué incluía? Era el Touch ID, que pues era la huella dactilar, ¿ok? Tenía lo que era el chip A9 del iPhone 6S, ¿ok? Un chip A9 muy poderoso, ¿ok? Tenía Live Photos, que como tú sabías, era una de las novedades que se popularizó un poco en aquel entonces del 2016. Se popularizó con la salida de estos iPhone 6S. ¿Y qué otras cosas tenía? Ya podías grabar 4K con este dispositivo, cosa que
pues igual solamente podías hacer en los 6S, ¿ok? Pero la grabación 4K también llegaba a este iPhone SE. Este teléfono estaba disponible, o este iPhone estaba disponible en 16 GB y 64 GB. La versión que tengo acá es de 16 GB, ¿ok? Y tenía 2 GB en RAM, ¿ok? Estrenó iOS 9.3, ¿ok? Muy buena versión, que me gustó mucho esa versión. Cámara de 12 megapíxeles y la frontal que era de 1.2 megapíxeles y podías grabar también a 1080 a 60 cuadros por segundo. Entonces, sí, esta fue la primera versión económica del iPhone, ¿ok? Y de aquí empezó la generación SE, que actualmente ya tenemos tres. El SE 2020 y el nuevo, que fue el SE 2022. 21, porque sí, creo que sí, 2022. Esos fueron los precios de aquí en México cuando salió: 16 GB, 8,999 pesos, 64 GB, 11,199 pesos. Que en aquel entonces creo que estaba barato, es que pues sí, ¿no? Comparando los precios de hoy en día, ya están muy caros y pues yo creo que era barato, pero, bueno, no barato, sino que en aquel entonces, bueno, en este año 2016, pues seguía siendo caro, ¿no? Pero era un buen teléfono, tenía un buen diseño, uno de los diseños más bonitos de Apple, ¿ok? Con especificaciones de ese momento y estaba muy bien actualizado, muy, muy bien actualizado. Así que creo que ya te di todo lo que tenemos que saber del iPhone SE 2016, porque obviamente no hay muchas cosas, no hay muchas novedades, ¿ok? Es un iPhone 6S en un cuerpecito chiquito, en un cuerpecito compacto. Muy bonito, diseño bonito, un diseño muy icónico también. Y pues sí, es eso, ¿vale? Así que, ¿qué les parece, chicos? Si damos inicio a este 48 horas con el unboxing y a repasar un poquito de, pues, la caja y el diseño y su interior un poquito, vamos de este lado. Muy bien, chicos, pues aquí está, iPhone SE primera generación. Muy bien, ok, pon tú, es 2016, te lo comprabas y decía aquí iPhone SE, dependiendo, yo creo que sí, dependiendo del color que tú escogieras, que fuera dorado, rose gold, plata o gris espacial, pues aquí, ¿no? Las letras iban a estar del color que tú escogieras. Igual tenemos aquí el logo de Apple, la manzanita, igual iPhone SE, y tenemos un dibujito o un relieve, por así decirlo, porque pues sí, tiene relieve, y tenemos una imagen del iPhone, ¿no? Ya nos da una vista del iPhone y su nuevo fondo de pantalla, que también estrenó este iPhone SE, porque tú sabes que Apple siempre acostumbra a ponerles a ciertos iPhones un fondo característico de esa generación. Así que este lo tuvo así, ¿ok? Y pues bueno, ya nos da la imagen del iPhone, ¿ok? Así que vamos a abrirlo, como todas las cajas de Apple se abren, ¿ok? Y lo tenemos de este lado, ¿ok? Pues bueno, obviamente si fuera nuevo, pues tuviera aquí su cubierta, bla, 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 bien nuevecito y todo eso. Pero bueno, a lo que nos ruge, ¿no? Como decimos acá en México. Vamos a retirar esto y cabe mencionar que yo no tengo nada ya en la caja, es esto nada más, me lo entregaron así, no tiene audífonos, no tiene instrucciones, nada, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo esto acá y sí, aquí tenemos el iPhone SE 2016, vamos a dejar aquí su cajita, ¿vale? Y pues bueno, aquí está, chicos, un teléfono muy, muy bonito. Es un diseño, la verdad, a mí que me encanta mucho. Creo que está un poquito sucio. Pero, de hecho, se ensucia un poco. O sea, sí se ensucia considerablemente. Pero listo, ya. Listo, listo. Ya está limpio. Y pues sí, chicos, aquí tenemos el diseño. Como podemos ver, era un diseño con aluminio y cristal de este lado, ¿ok? Es igual a la de, obviamente, el iPhone 5, ¿ok? Que este es el iPhone 5. Ok, y ¿cuáles son las variantes con el diseño del iPhone 5S? Hay una ligera diferencia en cuanto al color, ¿ok? A lo mejor no se ve luego, pero sí hay una diferencia.
Este Space Gray que ven aquí es un poquito más blanco, un poquito más claro. Y este que ven aquí es un poquito más oscuro. Podría ser igual, pero no, no es igual. Se ve más oscuro este, ¿ok? Pero pues así de a simple vista, pues sí, ¿no? O sea, son igualitos. De hecho, pues igual, la única diferencia es que pues aquí tenemos lo que es el SE. Y de esta parte con el 5, pues obviamente no, ¿ok? Otra diferencia es que los biseles del iPhone 5S son brillantes, ¿ok? Como pueden verlo aquí, son brillantes y llegan a rayarse mucho. De hecho, este está rayado como todos los iPhone 5S que seguramente están ahí, por ahí. Entonces, estos son brillantes. Diferencia es que con este no son mate. Esto, este iPhone 5, iPhone SE 2016, tiene lo que son los bordes, pues mate, no brillan, no brillan para nada, ¿ok? No brillan para nada y al tacto, o sea, a tenerlos a la mano, sí se siente diferente. Este se siente como que más, no sé cómo decirlo, se siente más sólido y este se siente igual sólido, pero... No sé, como que se siente mejor. Este se siente un poquito más mate, más rígido, más... no sé cómo decirlo, pero es diferente, ¿ok? Lo demás, pues es igual, los lados es igual, ¿no? Yo creo que las dimensiones varían, pero pues es igual, ¿no? El punto es que son iguales, 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 ¿ok? Esto es que igual se le criticó mucho a Apple en el momento que sacó este iPhone, porque pues era un diseño reciclado, pero... Pues, ¿qué tiene, no? O sea, si una fórmula va bien, pues, ¿por qué cambiarla, no? O sea, eso es algo que yo siempre he dicho. No es necesario que se cambie algo si sigue funcionando, ¿ok? Así que ya, vamos a prenderlo. Vamos a ver cuánto se tarda. Ahí va. Entonces, pues sí, este diseño me encanta muchísimo. Es compacto, en el bolsillo no se nota nada. Vaya, no vas a notar el teléfono en tu bolsillo. Es un muy, muy buen tamaño. Un muy buen tamaño. Así que vamos a esperar a ver cuánto se tarda. Oh, ok, no fue mucho. Así que voy a ingresar el código y vamos a ingresar a la pantalla de inicio. Listo, chicos, pues ya estamos aquí en la pantalla de inicio. Déjenme les enfoco un poquito más. Ok, aquí lo tenemos. Y me dice sin servicio, no sé por qué. Pero a ver, vamos a poner el modo avión para que empiece a buscar la señal, porque este tiene una SIM de Telcel, ¿ok? Tiene una SIM de Telcel, yo ya se la puse y todo, ¿ok? Así que tenemos aquí el iPhone SE primera generación, listo, ya agarró. Así que actualmente la versión que corre es iOS 15.5, muy bien, y pues es eso, miren la interfaz. Pues igual, ¿no? A la de iOS 15, que pues sí, nos impresionó a todos como este iPhone SE pudo subir a iOS 15. Pero a la fecha que tú ves este video, Apple ya anunció hace unos días, hace una semana creo ya, iOS 16. Y lamentablemente este iPhone ya se jubila, ya no sube más a iOS 16. Y pues era de esperarse, ¿no? Pero se queda en una muy buena versión. Y para que iOS 15 quede obsoleto, faltan 10 años. Me atrevo a decir que faltan 10 años. Años, ¿ok? Si iOS 9 apenas todavía tiene soporte para algunas aplicaciones, imagínate iOS 15, ¿ok? Así que es increíble, ya tengo algunas aplicaciones instaladas, ¿ok? Todas las redes sociales que yo ocupo y algunos juegos, ¿ok? Y pues como puedes ver va bien, o sea, va fluido, no va mal, o sea, tú lo vas a ir viendo con el video, tú lo vas a ir viendo mientras va pasando el video, cómo es que va este iPhone SE. Y pues obviamente yo le puse el fondo de iOS 9 para tener ahí un recuerdo, ¿no? De iOS 9. Y de hecho ya tengo 91% de batería, ¿ok? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición de este iPhone SE? Obviamente si no le han cambiado la batería va a estar al 80, 79, 75, 73%. Este tiene el 77% de batería. A ver qué tal nos va con esta condición sin usar el ahorro de batería. Va a ser un día sin el ahorro de batería y otro día con el modo ahorro de batería, ¿vale? Así que, ¿qué les parece, chicos? Si comenzamos con las tomas sexys de este iPhone SE.
Pues sí, ahora sí, llegó la hora de probarlos, chicos, ¿ok? Voy a estar probando el iPhone SE, ¿ok? Primera generación, de aquí, que son las 10:18, hasta, ¿qué les parece si son las 2 de la tarde? A ver cuánto me aguanta, ¿ok? Así que ya tengo todo listo en este iPhone SE, ¿ok? Tengo WhatsApp, tengo mis redes sociales, tengo todo para poder usarlo normalmente como uso mi iPhone 12. Así que vamos a comenzar con estas 48 horas. Pues sí, chicos, se acaba de apagar el iPhone SE primera generación. Y pues bueno, ahorita acaba de prender, pero ¿qué puedo decir del uso que le he estado dando? Pues ha sido redes sociales, igual contenido multimedia. No he jugado con él, yo creo que ya en un rato voy a empezar a jugar con él. Pero ¿se calienta? No se calienta mucho. Es muy, muy poquito lo que se calienta. Yo creo que si lo estás utilizando un buen rato en redes sociales, Instagram y ese tipo de cosas, creo que sí se va a calentar, pero no mucho. Calentar lo normal, ¿ok? Pero, pues sí, me duró, ¿qué será? Sus... quizás una, dos, tres, como tres horas más o menos la batería. Entonces, pues más o menos ahí va, acaba de prender. Así que voy a esperar a ver cuánto se tarda. Voy a poner un temporizador y a ver qué tal. Muy bien, chicos, pues ha pasado unos, ¿qué será? 50 minutos, no, de hecho son 50 minutos. Y el iPhone SE lleva... un 56%, creo que por ahí se ve, si no, pues es un 56%, va lento, sí, va lento, son 56%, así que, pues me tengo que esperar yo creo otra hora, no sé, pero pues sí, tiene un 56%, entonces como yo les decía, se llega a calentar poquito. Poquito si estás usando muchas redes sociales por un buen rato, es poquito, no es mucho, es poquito, se llega a calentar, sí, pero es muy, muy poquito. Así que
Yo creo que en un ratito voy a empezar a jugar con él. Vamos a ver qué tal. Este día va a ser de puras redes sociales, puro contenido multimedia. Y mañana va a ser de juegos y de fotografías también. Ok, de videos también. Y fotografías de noche. Ustedes saben ya todos los test que hacemos en este 48 horas. También lo vamos a hacer aquí en este 48 horas. Ok, pues me sorprende mucho lo que está tardando en cargar el iPhone SE, porque ya lleva 2 horas y 20, 40 minutos creo, y lo estoy cargando, obviamente no tiene carga rápida, ¿no? Pero lo estoy cargando con el de 20 watts, que es de mi iPhone 12, el que tiene Lightning a USB-C. Se ha quedado en el 96%, entonces creo que es una costumbre ya de los iPhone, creo que muchos sabemos y de varias generaciones desde el... No sé, desde el iPhone 5 no sé, pero siempre se tardan ahí como por el 96 y se quedan por ahí. Así que voy a esperar un poquito más y cuando ya esté listo, pues otra vez a usarlo. Pues muy bien, chicos, ya pasó una hora más o menos desde que cargó el 100 y tengo, bueno, creo que sí una hora más o menos. Tengo un 26%, no sé si se ve por ahí, no lo sé, pero tengo un 26%. ¿Y qué tal? Bueno, las redes sociales, muy bien, te van a cargar muy bien, no hay ningún problema. A mí me han estado cargando muy bien, o sea, como normalmente lo hacen un iPhone 12, obviamente. Facebook, muy bien. Ha habido trabas, se ha trabado para nada. No se me ha trabado. He podido conectar YouTube por medio de mi televisión. Tampoco, no hay ningún problema. Las conexiones, muy bien. El teclado, pues ya me acostumbré, ¿no? Pues escribirlo aquí porque a lo mejor no estás muy acostumbrado a estas pantallas pequeñas, ¿no? Porque pues, es 4 pulgadas, pero pues te acostumbras, nada de otro mundo, ¿vale? Entonces, el teléfono no se ha calentado, muy bien. Ha hecho, creo, un muy buen trabajo, pero obviamente la batería sí se gasta muy rápido, obviamente, porque la condición es del 77. Pero yo creo que con una batería al 100, mira, te va a sobrar 2 horas más. 2 hasta 5 horas más o menos de uso. Así que es obvio que la batería no me va a rendir muchísimo. El Touch ID, ¿qué tal? Pues la verdad es que funciona muy bien. Bueno, ahorita no lo estoy poniendo bien. Listo. Funciona perfectamente muy bien. Así que yo en unos minutitos voy a salir. Ya en unos minutitos voy a salir. Y voy a volver a cargar el iPhone. ¿Por qué? Porque lo necesito al 50%, ¿ok? Más o menos al 50%, si no, hasta el 100%. Así que, sí, ya se está haciendo un poquito tarde, ya son las 6:10. Y voy a cargar el iPhone porque lo necesito cargar. Lo necesito con muy buena batería. Así que vamos a volver a cargarlo. Pero antes de cargarlo, quisiera enseñarles un poco sobre el sonido. Vamos a ver qué tal el sonido. Los altavoces o las bocinas están de este lado, ¿ok? Creo que están bien ubicadas, ¿no? Pues como el iPhone 5S. Así que vamos a poner una canción. No sé, yo creo que una canción sin copyright, mejor para que no nos salte el copyright. Ok, este es el sonido.
Pues, digo, se escucha bien. Sí. O sea, se escucha bien, ¿no? Son buenos altavoces, son buenos. No tiene sonido estéreo, pero son buenos, ¿no? Si quieres poner música en tu cuarto, en alguna habitación, está muy bien. Ahora sí, vamos a cargar. Ryan Listo, chicos, el iPhone SE pues se volvió a descargar a las 9:12, 9:15 por ahí. Sí lo llegué a cargar, pero muy poquito. Ya no salí, no fui a ningún lado, ya estuve aquí en mi casa. Y pues sí, casi la mayoría del día estoy en mi casa. ¿Por qué? Porque fue mi descanso, ¿ok? Así que mañana en el trabajo, ahora sí voy a utilizar el teléfono muy, muy bien. Música, vamos a tomar fotos, vamos a tomar videos, ¿ok? Tanto de noche y de día, en todas sus condiciones, ¿ok? Y pues a ver qué tal, ¿ok? Como les digo, en redes sociales va muy, muy bien. No hay ningún problema en el sonido, fuerte, es fuerte, o sea, es muy, muy fuerte. No te vas a quejar, o sea, vas a escuchar muy, muy bien, ¿ok? Obviamente lo de la batería, pues es como, digamos, el punto negativo nada más, ¿ok? Son como 3 horas y por ahí, 3 horas, no pasa de 4 horas. Si tú tienes muy buena condición de batería, 5 horas te puede dar el teléfono, ¿vale? Así que, pues sí, ya se descargó, lo voy a poner a cargar otra vez y pues ya no los veo, ya pues hasta el siguiente día, ¿ok, chicos? Al siguiente día, igual por ahí de las 10:30 vamos a comenzar, ¿ok? Así que, pues obviamente con la magia de la edición, pues vamos a comenzar el siguiente día. Pues listo, chicos. Ya es el siguiente día, son las 9:28, así que vamos a comenzar ya el día. Pero recuerden que ahora vamos a utilizar lo que es el ahorro de batería, ¿ok? A ver cuánto nos llega a durar el iPhone SE con el ahorro de batería. Y en este día, lo que pues ahora sí vamos a poner a prueba va a ser las cámaras, tanto frontal y trasera. Y también en video, a ver qué tal graban, qué tal la estabilización, ¿ok? Recordemos que este no tiene estabilización mecánica, por así decirlo, lo que es la óptica, si no mal recuerdo. Esto es solamente por software. Y otra cosita es que este iPhone obviamente no tiene lo que es la tecnología de los 6S, que es pues el Touch ID. Bueno, sí, lo tiene, pero no como tal, ¿ok? Lo que ahorita les voy a mostrar. Miren, les voy a mostrar. Este, les digo, no tiene Touch ID. ¿Por qué? Porque no lo trae, no tiene la tecnología. Pero si dejamos pulsado en un logo, o más bien en una aplicación, que vamos a tratar de hacerlo, sí nos sale lo que es la animación de Touch ID, más sin embargo no lo tiene, ¿ok? O sea, no tiene nada de Touch ID, pero sí te va a salir la animación, ¿ok? Sí te va a salir, así que es algo curioso, pero pues bueno, vamos a seguir utilizando este iPhone SE en este día, que pues bueno, vamos a ver qué tal, cómo actúa ahora sí bien.
Muy bien, chicos, pues ya estoy aquí con la cámara del iPhone SE primera generación. Y lo que debo decir es que a lo mejor se ve un poquito borroso porque creo que tiene por ahí algo la cámara frontal. Pero bueno, ahí ustedes verán lo que es la estabilización con este teléfono. A ver qué tal. Yo siempre paso por acá, ¿no? Porque es mi camino de trabajo. Pero ustedes vean y critiquen qué tal con este teléfono. Y pues sí, yo creo que ya llegando más o menos a Reforma por ahí, que es un lugar muy icónico aquí de la Ciudad de México. Voy a tomar fotos, pero con la cámara frontal. Igual con la trasera. Pero pues vean bien el video. Creo que está muy bien, ¿no? O sea, más o menos la calidad, ¿no? O sea, no está tan mala calidad. Entonces creo que está muy bien y sí podría hacer un video con esta cámara. Pues ahora estamos con la cámara del iPhone SE y ya me encuentro en lo que es Reforma 222. Como pueden ver, pues estoy en frente de una palmera con esto. Y pues aquí es donde la gente pues obviamente camina, ¿no? Pero pues todos se van a sus trabajos y lo que ven ahí pues es este Metrobús, ¿no? De la Ciudad de México. Y creo que la estabilización es medio buena, pero creo que la calidad también es buena. Y pues aquí están estos edificios, esta plaza comercial y otros anuncios, ¿vale? Entonces creo que no, o sea, no se ve mal, ¿eh? Se ve bien, pero creo que la estabilización sí se llega a notar un poquito, se llega a notar la desestabilización, por así decirlo, pero pues no sé, vamos a tratar de caminar un rato, a ver, para ver qué tal la estabilización. Recordemos que no tiene estabilización óptica, entonces todo es, trata por ser por hardware, entonces... Pues bueno, ahí tienen a ver qué es Reforma 222. Es que yo voy a seguir. No sé si me pueda tomar bien fotos frontales, ¿no? De selfies, pero vamos a ver qué tal. Bien, chicos, pues yo estoy aquí afuera de mi trabajo. Está lloviendo un poco, pero no importa. Tengo el iPhone 12 y aquí tengo el iPhone SE primera generación y tiene un 3%, ¿ok? Tiene un 3%, así que lo he estado utilizando muy bien, ¿vale? Y no he podido hacer muchas tomas porque realmente he estado un poquito ocupado y mi tiempo ha estado un poquito limitado, pero voy a tratar de hacer tomas, ¿vale? Para ver qué tal el video. Yo creo que este va a ser uno de los 48 horas que va a durar menos, así que, pues a ver qué tal, ¿no? Cómo nos va con este iPhone.
esta es la grabación con el iPhone SE primera generación, ok. Así que, pues ya es de noche, ya son como las 8. No, más bien ya son las 9, creo, de la noche. Pero bueno, ustedes juzguen qué tal se ve la grabación. Creo que, pues hace un poquito falta de iluminación, ¿no? Pero creo que tampoco es tan malo, ¿no? O sea, pues es que es de noche, entonces... Pues igual el fondo que está allá no se ve muy bien, pero creo que lo demás, creo que se ve bien, ¿no? O sea, si tú quieres grabar, no sé, cualquier cosa, creo que se ve bien. No se ve muy bien como actualmente, pero creo que cumple muy, muy bien. Así que pues sigan mirando qué tal la estabilización, ¿ok? Y pues vean, está lloviendo, ¿ok? Así que ustedes juzguen, chicos. Muy bien, chicos, pues ya son las 10:24, aquí lo pueden ver. Son las 10:24 y tengo el 54% desde que lo cargué, ¿ok? Vamos a empezar ahora sí ya. ¿Qué tal el iPhone SE, ok, con 48 horas de uso? ¿Qué tal? Ok, rápidamente vamos con el diseño, ok, rápidamente el diseño. El diseño pues es muy clásico de Apple, ok, es un diseño muy muy bonito, te acostumbras al diseño, es un diseño, la verdad es que muy muy elegante, se siente muy bien a las manos, se siente muy bien, no vas a tener un diseño así como tan actual, pero, o sea, pues es un diseño muy bonito, o sea, se sigue viendo muy bien, o sea, para mí se sigue viendo muy muy bien, así que de este lado... La verdad es que a mí me encanta el diseño del iPhone SE. Y más porque tiene los lados
cuadrados como las del iPhone 12 y iPhone 13. Así que el diseño para mí muy bien. Lo de la pantalla se ve muy muy bien. O sea, igual la pantalla es de muy buena calidad. No vas a notar ningún pixel. La resolución, sí, ya sé que no llega pues a Full HD creo, pero pues no es mala. O sea, no es como que tú estés así viendo contenido y digas, oh, se nota un pixel, ay, se nota que está muy mala calidad. Claro que no, se ve, puedo decir que se ve igual, igual a la de un iPhone 7 o la de un iPhone 8. O sea, obviamente no es igual a la de un iPhone 12, pero pues es que así como en un iPhone 12 ves bien el contenido, ves bien la pantalla y no se ve obviamente ningún píxel o se ve una muy mala resolución, porque ya sé que es AMOLED, pero me entienden que, o sea, se sigue viendo bien. Entonces esta pantalla se sigue viendo igual de bien, ¿ok? Sí, no, no es pantalla AMOLED, es una pantalla LCD. Es una pantalla inferior a la de los iPhone 12 y los iPhones más, actuales, pero se sigue viendo muy bien, ¿ok? En la luz del día, obviamente, si te está pegando mucho el sol, quizás el brillo no es suficiente, ¿no? Pero pues te pones en la sombra y ya, ¿no? O sea, no tuve problemas para ver la pantalla en el día, la pude ver muy bien, muy clara, así que la pantalla, muy bien. Sí, las cámaras, pues sí, las cámaras obviamente pues es una sola función, solamente tenemos Live Photos, tenemos la cámara principal nada más, cámara lenta también y 4K y Full HD, pues bueno, más bien 1080 a 60, a más bien a 30 cuadros por segundo, ¿ok? Está muy bien, ¿no? O sea, creo que está muy bien. 4K creo que nadie graba. Bueno, no voy a decir nadie, pero no es muy común. Y 1080 creo que sí. Entonces está muy, muy, muy bien. Igual las fotos creo que están muy bien. De noche obviamente se va a ver, no, se nota mucho ruido en las fotografías de noche, pero en las fotografías de día está muy bien, ¿no? Para sacarte una foto, para lo que tú quieras, creo que está muy bien, ¿no? O sea, no tiene las opciones más actuales, pero es una muy buena cámara. El sonido se escucha muy bien. El sonido se escucha muy bien. No tiene sonido estéreo, no sale de este lado. Sale solamente de este lado, pero se escucha muy bien para tu cuarto. Si quieres poner música nada más en tu teléfono, así en tu cuarto, en algún lugar pequeñito, o quieres ver videos y que se escuche muy bien, perfecto. Está muy bien el sonido. Pues creo que ya, ¿ok? A ver, obviamente el punto más, por así decirlo, así como que feíto, es la batería, ¿ok? Si tú tienes una condición de batería que es del 80%, que es la condición en la que anda este iPhone SE sin cambiar la batería, del 80 al 75, sí te va a durar 3 horas nada más. 3 horas es lo que te va a durar. Si es nueva y tú se la cambias, te puede durar 5 horas sin ningún problema, ¿ok? Rápidamente, ¿se calienta? Sí se calienta si estás jugando mucho tiempo. Sí se calienta, puede calentarse mucho, sí. Pero pues juegas una hora y pues sí se va a calentar, ¿no? Pero pues ya después lo dejas que se enfríe y otra vez. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, es obvio que ya tiene sus años y que pues obviamente no va a ser lo mismo que cuando salió, pero sí, sí se calienta. En redes sociales se calienta poquito nada más y es eso, ¿ok? Vas a poder jugar sin ningún problema. Tiene iOS 15, vas a poder instalar las aplicaciones que tienes en tu iPhone 12, en tu iPhone 11, en el que sea. Las vas a volver a poder instalar aquí sin ningún problema, las más actuales. ¿Te va a correr los juegos? Sí. ¿Se va a trabar? No se va a trabar. Para mí, no se me ha trabado ningún juego. He jugado perfectamente como con un iPhone 12. No ha habido ningún problema. ¿Que sí? ¿Se va a calentar? Sí, se va a calentar. Pero vas a poder jugar sin ningún problema. Así que sí, chicos. Creo que los puntos más importantes es la batería, lo que ya te dije, las fotografías son buenas, ¿ok? Las actualizaciones, y pues tiene iOS 15, ya se va a quedar en esta versión de iOS 15, entonces está muy bien, va a seguir funcionando, no vas a tener ningún problema. El sonido también se escucha muy bien, la bocina para llamadas, normal, como cualquier teléfono, ¿ok? Y el tamañito, pues está muy bien, se siente muy bien en la mano, te acostumbras a escribir con esta pantallita, está muy bien. Se siente muy bien. Y el iPhone SE primera generación, la verdad es que pues como cualquier teléfono, ¿no? O sea, pues te va a servir para lo que es. Y si tú le quieres sacar más, pues tú ya sabes cómo va a actuar.
Y si te da igual, pues adelante. Si lo quieres comprar, cómpralo. Es un buen dispositivo, la verdad. O sea, me vas a decir, ¡ay, cómo! Es que es muy viejo. Es que es muy viejo. Ve el diseño. ¡Oh, por Dios! Aquí eso no hacemos. Si tú te lo quieres comprar, adelante. ¿Quieres jugar con él? Juega con él. ¿Quieres mandar mensajes con él? Manda mensajes. ¿Quieres redes sociales para este teléfono? Hazlo. No, o sea, nada te impide hacerlo, ¿ok? Nada te impide hacerlo. Si no lo quieres comprar, no lo compres, ¿ok? En este video solamente te he dado la experiencia de 48 horas con el iPhone SE primera generación. ¿En qué precio lo pude conseguir? Este lo puedes conseguir en 900 pesos, 1500 pesos, 2000 pesos de 64 GB, yo creo. Hasta ahí. Hasta ahí lo puedes conseguir, 2.400 pesos todavía, pero hasta ahí ese precio. Está muy barato y la verdad es que es muy, muy buena calidad. Muy, muy buena calidad. Si a ti no te importa eso de que, no, que el gran angular, no, que esto y nada, y que la... Está muy bien. Sigue siendo totalmente vigente en 2022. O sea, vigente quiere decir que aún entra en algo funcional y que vas a poder usar, ¿ok? Es como otras personas que dicen, ¡ay, el iPhone 7! ¡Ay, el iPhone 8! ¡El iPhone 10 todavía sirve! ¡Claro que te va a servir! ¿Ok? No está viejo, el teléfono no está viejo, ¿ok? No está viejo, ya tiene, sí, sus años, sí, ya los tiene, ¿ok? Ya pasaron sus años, sigue funcionando perfectamente. Chicos, déjenme aquí en los comentarios si ustedes tienen un iPhone SE primera generación, si es su dispositivo secundario o su dispositivo principal. Díganme para qué lo utilizan, qué tal les dura la batería, si están contentos con este iPhone SE. Y pues ya saben que yo en los comentarios siempre les dejo su corazoncito y les respondo. Y ya saben que yo siempre en la barrita de notificaciones les dejo mi Instagram para que me vayan a seguir y me manden mensajito por ahí. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos de 48 horas, chicos. Que por cierto, viene una gran sorpresa que yo sé que les va a gustar, chicos, ¿vale? Así que este fue el iPhone SE 2016 primera generación de 16 GB, que por cierto, ya me pone que ya se acabó el espacio. Entonces, como pueden ver, son muy poquitas las aplicaciones. Si tienes el de 64, perfecto, no vas a tener ningún problema. Tú solamente disfruta la tecnología si tienes este iPhone. No dejes que alguien te diga que está viejo. No dejes que nadie decida por ti. Compra el teléfono que tú quieras. Así que sí, chicos, mi nombre fue Vip. Fue un placer estar aquí en sus pantallas. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. To please keep the 4-inch products in our lineup. Well, today we're going to do just that, and we're going to make it a whole lot better. And as you may have heard, we're calling it the iPhone SE. So let me show it to you. So we start with this beloved aluminum design, but we've made some beautiful refinements, including this gorgeous rose gold finish. Thank you.